Sembrar esperanzas, abrir el corazón, poner las semillas y cosechar amor. Ayudo y me gusta juntar los amigos, caminar por el campo, escuchar el canto y a mi tierra hablar. Es para Daniel Medina con el número 066-66-66-8858 y que es de México DF. Ayudo y me gusta juntar los amigos, caminar por el campo, escuchar el canto y a mi tierra hablar. Sembrar esperanzas. Es momento de conocer al tercer premio, al afortunado ganador del tercer premio, que es un pickup Saveiro. Y bueno, ya tenemos por acá el número, ya lo estamos mostrando, ya es un imagen. Y bueno, suerte, suerte para todos. Vamos a conocerlos en este momento. Escuchar el canto. El número es 74,489. 74,489. Muchas felicidades. Es el afortunado ganador de una pickup Saveiro, por supuesto que está divino. Y es para Guadalupe Careaga, de Obregón, Sonora. Guadalupe Careaga. Negociar con sus impulsos. Es el número 82,762. Repito, 82,768. Muchas felicidades porque se lleva su yeta de Cuyeta, que está divino. Verónica del Campo, aquí en Hermosillo, el aplauso. Juntar los amigos, caminar por el campo, escuchar el canto y a mi tierra hablar. Ayúdame esta noche de último Julieta Sedán, que está pero de lujo, de verdad, ¿eh? Así que en este momento, Grisel Osuna, de Nogales, Sonora, el aplauso. Así que, atención, séptimo premio de la noche, un cheque por 100,000 pesos. Es para Nora Domínguez de Hermosillo, Sonora, el aplauso. Pueblo, soñar que debemos aportar. Bueno, pues después de haber visto con emoción el resultado de este primer hermano sorteo, que es un cargo que no me gusta, es el resultado, como bien se dijo aquí, de una gran esfuerzo. Y como se dice coloquialmente, pues nos aventamos. ¿Por qué? Porque había que hacer un esfuerzo por primera ocasión de esta magnitud. Implicó el esfuerzo del equipo de trabajo, por supuesto, muchos desvelos, mucho trabajo a lo largo de la Sonora. Implicó una gran participación ciudadana, una enorme respuesta, al grado tal de que el 100% de los boletos se vendieron. Y eso para mí, para todos los socios y
asociados de la Fundación, por supuesto que ya lo hicimos a todos. Como todas las cosas que se emprenden, como yo he venido siempre diciendo, cuando vayas a hacer algo, hazlo bien, si no, no te dejes. Nos salió muy bien. Salió muy bien con el apoyo de los ciudadanos, de los amigos, de los comerciantes, de los industriales, de los ganaderos, de los profesionistas, de todo el Estado que participaron. Y como se vio, se repartió por ciudades los premios. Obregón, se repartió también en Hermosillo, por supuesto, Nogales, y México, Distrito Federal. Y eso hace que nos sentamos con mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque el año pasado, 2013, logramos atender a 35 mil familias en materia alimentaria, 35 mil hogares. Al presente año, nuestra meta son 50 mil familias y 50 mil hogares. Se dice fácil, recorrer Sonora todos los sábados y domingos, además de que es agotador físicamente, pero sí es muy satisfactorio. El esfuerzo que hacemos todos, en serio, yo lo aprecio mucho, sobre todo a Angelina Muñoz, la arquitecta, como coordinadora de este evento. Gracias, Angelina, por tu apoyo. Salió magnífico. Gracias por tus palabras. Te describiste muy bien lo que es la comisión claramente definida. Gracias, por supuesto, a los socios aquí presentes. Gracias a la señora interventora de la Secretaría de Gobernación por su apoyo, por dar fe, por supuesto, de acuerdo a su encomienda y sus funciones a este gran evento. Y, por supuesto, gracias al señor notario Rafael Bastero, que también da fe de su calidad de notario. Gracias a ustedes. 50 mil despensas, 50 mil familias para el presente año. Lo vamos a cumplir, por supuesto que lo vamos a cumplir. Ya lo hicimos el año que entra, fácilmente puedo decir que lo haremos este presente año. Y como salió tan bien, ya estamos preparando el segundo año. Soñar que debemos aportar un pedazo de piel, un camino del saber.